sufriendo la gasolinera. Beijing mete un putazo al ángulo de tres dedos. Pega sí, al ángulo, ¿te acuerdas? Fuera sí, del área. Sí, sí. Y atrás sí te tengo bien pedo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Qué edad tienes? Deja. 30, güey. De ese gol ya estaba hasta recuerdo de Raúl Urbano. ¿Cómo era? Justo cuando crecíamos que el clásico iba a crecer. ¡Ah! Oye, ¿recuerdas el golazo que le metió Paul? Sí. ¿Con ese ganamos? Golazo 1-0 en América. ¡Oh! ¡Se pegó de maravilla! ¡Aprovechando y adentro! ¡Disfruten la vida! ¿Fue en el estadio, no? Sí, sí, claro. ¿Pero qué final? La final fue Azul América. Pues fíjate, Moy, güey. Yo no estaba en México, estaba en Barcelona, pero... ¿Estabas en Barcelona? Sí. ¡Qué pedo, cabrón! No, pero, o sea, estabas en el Camp Nou, güey. Estabas en el Camp Nou, güey. Estaba muy cerca de Barcelona. Estaba en el clásico de Barcelona. Sí, güey. Yo estaba, ¿sabes? Al lado de Florentino Pérez, güey. Viendo el partido en un iPod. Viendo el partido. Me acuerdo. Un estadio más. Un partido más. Si le atinan, porque ellos dos van mucho al estadio. Nada más que ahora no los encontramos en ese estadio. Son gente que viaja mucho. Les quiero preguntar, si le atinan al marcador, les invito una chela a cada uno. 2-1, América. 1-0, América. Grabado. Grabado. Para no olvidar, ¿cómo vamos a quedar? Yo creo que también 2-1, América. ¿Es de la Ciudad de México o de acá? Claro. La banda del profe. Entonces, ¿tú haces tú? Entonces van a ser dos. Pero si no latina, me van a invitar una. Oh!
minutos. Uno. Medio tiempo movidito, ¿eh? Tiempo adicional. Un minuto. Golazo de Oribe Peralta. Travesaño 3. El América está dejando de vivir a los Chivas. La que nos anularon, güey, que según si era de no tengo la información. La pregunta es, ¿era el gol? Tic tac, tic tac, tic tac. No sé, pero voy a grabar los tres últimos minutos. Saludos al canal, suscríbanse. Chete, te amo. Primer tiempo bueno, ¿no? Sigan a la Suprema en todas partes, si pueden, tienen oportunidad. Arriba en América, señores.